Acá tenés, y me parece que eso puede pintar de cuerpo entero la contradicción de nuestra provincia con el tema de, por ejemplo, las garrafas. Para los que no sabían, acá en la ciudad hay una planta de garrafas con 40.000 garrafas tiradas de un emprendimiento que quedó trunco entre Enarza, la ex Enarza y Calf, y dejaron 40.000 garrafas tiradas y vos tenés familias que no tienen garrafas. Hoy un cilindro está casi 9.000 pesos y no tienen para reponerlo. Entonces, cuando se habla de exportación de gas, vos tenés acá, que incluso no hay datos oficiales, pero calculá que son alrededor de 20.000 personas, 20.000 hogares que no tienen gas en la ciudad y que tienen que soportar estos fríos impresionantes que se vienen. Y con el tema de los gastos que tiene, imagino que ustedes tendrán algún registro, les dejan ver esos números, cuando uno descubre que está esta historia del Neuquén eco-friendly, el Neuquén inclusivo, y vos en el fondo ves que hay un gran negocio de construcción, quién, ¿no? De quién se queda con las licitaciones para hacer, no sé, una bicisenda, o cuando uno sabe que hay algo. ¿Ustedes han descubierto algo? ¿Son suspicacias que quedan? Pregunto esto por el nivel de precarización que se ve en la vida cotidiana dentro de la ciudad, sobre todo cuando uno sale del área céntrica, y el nivel de gastos que tiene hoy Neuquén. Hoy Neuquén está codiciadísima entre muchos productores o productoras nacionales de espectáculos por la guita que se gasta acá, por ejemplo, en eventos multitudinarios, ¿no? Bueno, mira, recientemente la ciudad sancionó una ordenanza que le permite una actualización automática por inflación a lo que es justamente el negocio de la patria contratista. Y por lo tanto, hoy lo que es el metro cuadrado se ha ido por las nubes. Lo que la especulación inmobiliaria es absoluta. Explícanos eso otra vez. O sea, En los pliegos licitatorios hay cláusulas donde prácticamente la obra va aumentando automáticamente a partir del IPC, digamos. Ellos sí le reconocen. A un trabajador que está en el Estado tiene que generar una lucha descomunal para que le reconozcan una recomposición. A partir de la obra pública hay actualizaciones automáticas. Por ejemplo, si yo construyera, no sé, si ganara la licitación para marcar las calles, ya tenés incorporado tú el respaldo del proceso inflacionario por parte de la empresa que construye. Es imposible que pierda guita. Es imposible, nunca pierden guita. Que es algo que se vio mucho en el Metrobús. Vos recordás que el Metrobús se presupuestó por 150 millones y terminó saliendo 700 millones de pesos. Es una torta también de plata descomunal. Y tenés este aspecto incluso que se vio reflejado con vecinos de Santa Genoveva, que es un barrio muy importante del centro de la ciudad, que prácticamente ya vecinos han planteado que es imposible poder vivir porque se están demoliendo las propias casas como consecuencia del nivel de construcción de edificios que está sucediendo en la ciudad. Entonces tenés esto. Y después, por ejemplo, tenés en cuanto a los fondos la situación de la fiesta de la confluencia, que el gobierno incumplió una ordenanza que tiene que informar sobre los fondos, no ha dicho cuánto sale la fiesta. Dicen que han sido bancadas por empresas, sin embargo no informan cuáles son esas empresas. Y vos calculás que hay que pagarle a una empresa que se llama MOT, prácticamente para poner un carrito de comida te cobran 350.000 mangos por 5 días. ¿Cómo? 350.000 mangos. ¿Pero un carrito? Por 5 días más o menos tenés que pagar esa tarifa, con lo cual van a hacer una facturación descomunal. Tampoco se sabe cuál es la vinculación de esta empresa MOT con el municipio. ¿Eso, la empresa tiene alguna página en internet? Y nosotros estamos buscando eso. ¿Cómo se escribe? MOT, MOOD. Ah, como el bar de que está acá. Claro. ¿O sea, le tenés que pagar a los dueños del bar para ir allá? Claro, estamos viendo si se trata de lo mismo. Mismos propietarios, sí. Claro. Incluso con especificaciones de que se tiene que vender ciertos productos, por ejemplo, de una determinada cerveza y no otras que puedan vender.
ese tipo de manifestaciones. O sea, tenés que pagarle, por ejemplo, 400.000 mangos, 350.000 mangos. Entre 350.000 mangos por 5 días más o menos salen los stand. Para quedarte en algún para lugar. Quedarte ahí. Entonces, tampoco, bueno, incluso los propios las propias artistas han señalado que no está el cupo femenino garantizado, o las bandas regionales. Bueno, no hay informe de cuánto sale la fiesta. Entonces, recordemos, para los que no están fuera de Neuquén viendo el programa, es una fiesta ya hasta un nivel de festival europeo, digamos. Sí, ¿no? Sí, estamos hablando internacional. Más de 100.000 personas, mega estructuras que aparte genera mucho laburo para un sector muy precarizado como el del sonido o la iluminación, viste, que cobran casi al día. Exacto. Así que imagino, entre la guita pública y la guita después que se da en mano en bolsillo, o sea, un negocio por todos lados. Y no solo eso, sino que también se anunció una fiesta extraordinaria ahora también para el aniversario de la ciudad, el 1 de septiembre. Ah, o sea que en el año vas a tener dos fiestas de estas características. ¿Y ustedes esto se lo han desayunado ahora? ¿Lo venían ya más o menos estudiando? Mira, esto lo de las fiestas comienza en los próximos días y todavía no está la información. Hay una ordenanza, nosotros vamos a pedir justamente que ya hay proyectos presentados incluso en este aspecto, y nosotros vamos a seguir insistiendo con esta info. Lo mismo que el transporte, que tenemos un proyecto de auditoría. Y luego, bueno, todos nuestros planteos que estamos desenvolviendo en la ciudad, que tiene que ver con lo que te señalaba yo, que es los servicios, que es un tema fundamental, la cuestión de la garrafa en la ciudad, la cuestión ambiental en la ciudad, en función de la cantidad de pozos petroleros que existen en el eje urbano. Es un proyecto que tenemos planteado también para la provisión de los pozos petroleros en el marco de los 8 kilómetros del casco urbano de la ciudad, justamente para preservar el ambiente y la salud de los vecinos. ¿Hablas del de que está en Valentina? También de Valentina, por supuesto, tenés todas esas operaciones que siguen allí, donde, bueno, se está asentando la ciudad para esos lados. Claro, Neuquén crece para allá. Crece, ¿no? Para que tiene esa perspectiva de crecer para la meseta, digamos. Y ¿no? Crecer soy muy gentil, digamos, ¿no? Es sobrevivir prácticamente, ¿no? Claro, bueno, tenés el gran tema de la ciudad, que es la falta de servicios para miles de vecinos. Es un gran tema. César, si yo fuera abogado del diablo y comprara todos los delirios de la prensa empresarial, diría, bueno, pero ¿qué quieren, vivir gratis? Digamos, ustedes que han estudiado de qué significa llevar servicios públicos a la inmensa mayoría de las neuquinas, los neuquinos, de los laburantes que están viviendo en esa zona. No, es absolutamente amortizable. Lo que sucede es que acá tenés un gran negociado que tiene que ver con la facturación que se hace para esos servicios. Ningún vecino de la ciudad, o su enorme mayoría, quiere vivir sin servicios, porque en el verano tenés la situación de las temperaturas, y por lo tanto es imposible poder vivir así. Lo mismo sucede en el invierno. Es totalmente amortizable. Lo que sucede es que vos fijate, en el presupuesto de la ciudad son casi 60, el 6% de presupuesto para lo que es obras de agua, de gas y demás. Y tenés más de 500 millones de pesos en lo que es la patria contratista, nosotros que le enseñamos, que es el asfalto. Es decir, que la ciudad está orientada en favorecer tres o cuatro empresas que tenés, una de ellas es Cenesapac, en desarrollar a fondo todo lo que es la patria contratista y los sobreprecios que se manejan en eso, y un mínimo presupuesto para los servicios. El asfalto es digamos, el vademécum, ¿no? Exacto, que incluso también después hay todo un negociado con el tema del bacheo, porque en general se rompe, se vuelve a arreglar, se vuelve a cobrar tres veces por una obra que debería durar más tiempo. Esto los vecinos lo saben muy bien. Y bueno, está esta situación.